Bueno, yo tengo el sello Uniandes por donde me mires. Yo estudié administración en la universidad. Un tiempo después, con una trayectoria en el mundo empresarial, tomé la decisión de estudiar el MBA. Una vez terminé el MBA, la decana de la Facultad de Administración me invita a ser su secretaria general en una coyuntura de facultad bien interesante. Y luego comienzo a dirigir el MBA, es la siguiente posición que ocupo en la universidad. Y la tercera posición que ocupo es la de secretaria general de Ciencias Sociales, cargo en el que llevo 5 años ya, cumplo 5 años en un mes. Porque creo que los grandes logros de la facultad se evidencian, los grandes logros de mi gestión en la facultad se evidencian en el acompañamiento que hemos logrado en iniciativas como la Escuela de Posgrados, la consolidación de la vicedecanatura, el paso de la facultad con una cantidad de personas haciendo diferentes tareas a unas unidades que centralizan, especializan y profesionalizan su trabajo. La llegada del Centro de Servicios Compartidos nos ha facilitado la vida enormemente. Dependiendo de los indicadores que uno mire, esta puede ser la segunda o la tercera facultad más grande en la universidad. Si miramos en términos de nuestra producción académica, pues somos la número uno. Si miramos en términos de población estudiantil, podemos ser la segunda o la tercera. En número de profesores, podemos ser la segunda. Obviamente depende desde qué perspectiva se mire, pero lo que yo veo en términos administrativos, que es lo que está a mi cargo, es una facultad que ha sido pionera en establecer nuevas formas de hacer las cosas. Y en ese sentido nos destacamos porque hemos logrado, vuelve y juega, entender las reglas de juego de la universidad, armonizar las reglas del juego de la facultad, y en ese sentido, presupuestalmente hablando, tenemos unos resultados pues muy destacados en muy poco tiempo. Bueno, yo veo, hay una importancia que se está como revaluando, reactivando para todo lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad, apuestas de orden académico que obligan a que nosotros internamente hagamos una repensada de estructuras, de apuestas, de tareas, y en ese sentido asegurar que esos desafíos se logren, pues es en buena medida parte de la responsabilidad que tenemos quienes acompañamos al decano. Repensar la facultad para facilitar que la interdisciplinariedad se logre es el reto. Y en ese sentido, y en la medida en que la universidad y la facultad están haciendo apuestas novedosas, mi misión es que todos estemos en capacidad de repensarnos igual para acompañar eso, y que esa repensada se dé de manera oportuna y eficiente. Eso es como para donde yo veo que esto va.